A menudo nos encontramos con situaciones en las que tenemos que presentarnos. Cuando nos corresponde a nosotros mismos presentarnos en situaciones formales, podemos utilizar la fórmula «Buenos días, me llamo» y después decir nuestro nombre y apellidos. Por ejemplo, al presentarme en una oficina para una entrevista de trabajo, yo podría decir «Buenos días, me llamo Manuel de la Cruz». Después podría añadir el motivo de mi visita para facilitar a mi interlocutor su trabajo. Cuando en situaciones formales tenemos que presentar a otros, podemos hacerlo utilizando la fórmula «Permítanme presentarles». De tal forma que si tuviera que presentar a mi jefa, María Hernández, y al nuevo diseñador gráfico, Javier Burgos, podría decir «Permítanme presentarles». María Hernández, jefa del departamento de producción. Javier Burgos, el nuevo diseñador gráfico. De esta forma, ambos sabrían con quién están tratando. Otro tipo de situación en el que podemos tener que presentarnos formalmente es cuando nos encontramos con alguien mayor que no conocemos. Por ejemplo, el familiar de un amigo. En ese caso, podemos presentarnos de la siguiente manera. «Buenos días, soy Manuel». Podemos añadir también el nombre de la persona con la que estamos tratando. «Buenos días, doña Juana, soy Manuel». En situaciones informales en las que tenemos que presentarnos, podemos hacerlo simplemente diciendo «Hola, soy Manuel» o «Buenos días, soy Manuel», sin que haga falta usar el apellido. En situaciones informales dentro del grupo de amigos, podemos incluso decir «¿Qué pasa, soy Manuel?» y tratar a la nueva persona como si ya fuera un amigo nuestro. Cuando ya conocemos a las personas, la siguiente vez que nos encontramos con ellos, lo normal es saludarse. Podemos utilizar un simple «Hola», si la persona es cercana a nosotros, o podemos utilizar «buenos días» o «buenas tardes», tanto si la persona es cercana a nosotros como si no lo es. Lo normal a primera hora de la mañana, tanto si es tomando el desayuno en casa como si es al llegar a la oficina, es decir, «buenos días». En los grupos de amigos muchas veces se puede obviar el uso del «hola» o del «buenos días» y decir directamente «¿cómo estás?». Si quisiéramos hacer la misma pregunta a alguien con quien hay una cierta distancia, podríamos utilizar «¿cómo está?». Con los amigos podemos utilizar una gran cantidad de frases al comienzo de la conversación. Podemos preguntarles «¿qué tal?» o «¿qué pasa?». Podemos preguntarles «¿cómo va?» o «¿qué cuentas?». Si nos alegra mucho ver al amigo en cuestión o nos causa sorpresa, podemos decir «¡qué alegría verte!». O si hace tiempo que no les vemos, «¿cuánto tiempo?». Cuando tenemos que despedirnos en cualquier ocasión podemos usar «adiós», «buenos días» o «adiós», «buenas tardes», dependiendo del momento del día en el que estemos. Dentro de un grupo informal, podemos decir «hasta luego» o «hasta otra». Podemos decir también «nos vemos». Podemos también expresar nuestra intención de mantener la comunicación con la persona de la que nos despedimos. Podemos decir «estamos en contacto». O incluso podemos ser más asertivos y decir «te llamo» o «llámame». Así que, hasta luego.